Mire, señor. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo van? Bien, bien, aquí. Sí, venimos a ver si nos atiende alguien. Estamos esperando aquí que terminara la señora. ¿Tú? ¿Pasamos? Claro. Bueno, ¿y le van a dar a usted su pasaporte, señor? Cristiana, ¿verdad? Sí, mucho gusto. Sí. ¿Cuál es su urgencia? Es que fíjese que mi sobrina tiene que viajar, entonces, pero ahorita me estamos arreglando que quería cambiar la cita. Que se la adelanten. Sí. Si se puede, si tienen que viajar, ¿quiere tener que dar pasaporte, sí o sí, o no están dando pasaporte ahora? Sí, pero con la fecha hasta, o sea, hasta agosto. ¿Y si a ella le urge, qué? ¿No se lo pueden dar? Tenemos ahorita más servicios, ahorita que estamos ofreciendo por parte del instituto, ¿verdad? Pero así como ella, que viene a preguntar si... Sí, tendríamos que analizar el caso. Analizar. Sí, porque si tiene un pasaporte ya vigente, puede aplicar a lo que es una extensión. ¿Primer pasaporte? Pues emergencia ya trae los documentos de la emergencia que está probando. Pasa aquí atento al usuario. Uh-huh. Para ver cuál es el trámite que ella quiere hacer, lo prueba. Miren, nosotros. Bueno, dice que se lo pueden dar, me cuenta ahí, le cuentan a nosotros. Si no le quieren dar su pasaporte, pues yo me imagino primer pasaporte. Sí, es primero. Ustedes quieren salir, necesitan su pasaporte, pues. Sí. Sí, le pueden dar. ¿Usted trae algún documento para que sí, le den? Traigo, ya hicimos la cita, pero la tiene hasta para el 10. ¿De? De julio. ¿10 de julio? El 5 de julio. 5 de julio, en un mes y pico. Más o menos. Y ya necesita adelantarla. Ajá. ¿Para cuándo? Pero dice que no, que ya está para agosto. O sea, no se puede adelantar porque las citas que están ahorita están para agosto. Ya no se puede adelantar la cita porque está más próxima. O sea, ella no viaja, culpa de ustedes. No, porque ella tendría que presentar la emergencia que ella está indicando. Imagínense, ustedes tienen que uno venir a contar sus penas a estas personas de que uno quiere su pasaporte. Pero es que tenemos varias sí, personas. Siguen las ineficiencias. Bueno, podemos ver. ¿Cuál es la emergencia que tiene su sobrino? Es que tiene ese rico. ¿Ah? Lo que pasa es que mi sobrino está ilegal en otro país, está en Canadá, y entonces ella le avisaron que parece que le detectaron cáncer. Uh-huh. Entonces ella quiere ir porque le avisó que le habían detectado eso, pero él está solo allá. Entonces, y ella la quiere ir a apoyar. Ella quería ir. No, esa es una emergencia. Por eso justamente la están atendiendo para decirle sí, que... Sí, pero sí, ella dice que ya no se puede cambiar porque es hasta ahora. Esa ella dijo que ya no se podía cambiar. No, porque las citas están hasta agosto y él la tiene. Prefiero esta que me la cambien para agosto. O sea que no se la pueden adelantar. Tenía que traer esa lección. Sí, ahorita le iba a hablar de los documentos probatorios. ¿Cuáles son los documentos probatorios? Piensa que ella esté cumpliendo el caso. Que esté pasaje. Tiene que comprar un pasaje. Si no, no, no necesariamente el pasaje. Los ¿qué tiene que traer ella para probar que tiene a su amigo enfermo allá y lo quiere ir a ver? Que lo están solicitando seguramente y que ya tiene visa en primer lugar para poder... Ah, y si no tiene... Es que por eso es que venía, porque hay que hacer todo ese trámite. Hay que hacer el trámite de la visa. Sí. Si no tenés visa, ¿qué? No puedes tener pasaporte. ¿Ah, no? No solo no le dan visa a uno, sino que no te dan pasaporte. Pero... ¿Se quiere su pasaporte para ir a sacar su visa? Sí, viene hasta aquí para pedir que se lo adelanten y nada. Eran los documentos que le iba a decir la persona, como iba a aceptar. Bueno, a ver si se lo adelante y me cuentan. Que le adelanten la cita. Vamos a ver. ¿Y ahora qué problema hay para que las citas estén tan atrasadas? Existen bastante demanda. Hola, ¿cómo estás? O sea, hay muchas personas que quieren. Saluden al alcalde. Diputado. Sí, lo van viendo. Mire, alcalde, usted que le gustan las cámaras. ¿Y si hizo su cola usted, alcalde, o no? Con cola y todo, bien portado. ¿Por dónde entramos? ¿Por aquí? ¿Por allá?
Y entonces, ¿cuál es el problema ahora? No hay no hay cartillas, no hay gente. ¿Por qué estamos otra vez 2 meses tarde? Pero la gente quiere su pasaporte. ¿Y a qué hora se supone que cierran, dejan de trabajar hoy? Pero mira, tú estás a cargo ahora de esta área acá. Sí, correcto. Pero mira, ¿por qué tenemos otra vez todos los escritorios vacíos? Vacío. Personal ahorita en móvil. Hay una jornada móvil en Morales y Zabal. Pero mira, tenés aquí para poder adelantar los turnos. Aquí tenés 2 vacíos. Tenés una persona aquí trabajando, 3 vacíos. Ellos están aquí trabajando sin nada que atender. ¿Por qué no podían atender a la señora que estaba allá? La estaba atendiendo ahí la... Pero ¿por qué no puede entrar a que le den pasaporte? Porque por eso tenemos que tener la documentación para poder nosotros saber qué es. Bueno, sigamos viendo aquí porque aquí tenés una persona, tenés otro vacío, tenés 2 vacíos aquí otra vez. No tenés a nadie trabajando. ¿Cuál es la hora de entrada de trabajar aquí? Como estamos con extensión de horario, de 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y aquí no viene trabajando. Y vengan a ver. ¿Y esto por qué no llenaste aquí? 2 áreas de trabajo las echaste a perder. No. Trabajaron unas cajas que tenemos una coordinación para poder mandar un archivo. ¿Pero por qué en lugar de atención a gente? ¿Qué es más importante? Lo que sucede es que no tenemos ni usuarios en la parte de afuera, diputado. ¿Pero y esto, qué, esto cuánto tiempo tiene que estar acá? Ni 2 semanas. ¿Sí? ¿Ni 2 semanas? Usted acaba de... Creo que acaba de venir hace poco. No he entrado. Y no estaban las cajas. Si ahorita no tiene usuarios allá afuera, ¿por qué no? Otro aquí vacío, mira. Correcto, usted tiene que esperar 2 meses para su pasaporte. Ahorita vamos a contar el caso del señor. Bueno, te quiero contar el caso del amigo que está ahí, que viene aquí con nosotros, para que veas que otra vez, mira, vacío. Pero, ¿cómo vas a poder ir al día? Tú sabes, aquí tenemos a alguien trabajando, muy bien. Tú sabes que en El Salvador no necesitas cita para llegar. Ahí está la gente asignando y te dan tu pasaporte a los 20 minutos. Nosotros ahorita con este servicio que le quiero que me permitan comentarle con la extensión de la vigencia del pasaporte. Pero, ¿por qué me estás dando extensión de la vigencia de pasaporte de un año? Que son año y medio, son 18 meses que son gratis. Porque yo, a mí si me lo ofreces yo no lo quiero, yo quiero mi pasaporte y pagué por mi pasaporte. Fíjese que tenemos al día realmente la demanda de las personas de ahorita hasta más de 150 usuarios al día que vienen por este tema de la extensión de la vigencia. Adicional que tenemos también la extensión de la vigencia por 3 años. Te voy a poner un ejemplo para que veas que no es cierto lo que me estás diciendo. Solo contéstame una cosa. ¿Por qué están dando vigencias y no pasaportes nuevos? ¿No tienen pasaportes otra vez? Están dando pasaportes también. ¿Tienen pasaportes nuevos? ¿Sí? Bueno, vecino, oiga usted esto, porque cuando uno no quiere enfrentar los problemas, es que no encuentra soluciones. Quiero usted que oiga la historia de un amigo que... Pues no lo conozco, pero nos escribió y tiene la linda oportunidad. ¿Te gusta el fútbol? Y le sale la linda oportunidad de irte a jugar o de técnico. Y entrenador. De irte de entrenador a México. Al club Pachuca. Al club Pachuca. Es una linda oportunidad de trabajo que ojalá más personas tuvieran para que anden los guatemaltecos por el mundo aprendiendo a jugar fútbol y de ahí regreses a entrenar que, aquí. La academia con la que yo estoy participando está acá en Guatemala y los niños que están invitados también para hacer el intercambio deportivo van a tener también la oportunidad y hablaba con los papás por la mañana, dicen que también tienen extensión de pasaporte hasta agosto, casi inicios de septiembre. O sea, a ti en tu caso, fuera de ahorita, a ti en tu caso te consiguen tu pasaporte y te abre la oportunidad de ir allá, tal vez quedarte entrenando allá y generar intercambios, hombre, y mejorar, o sea, intercambios de fútbol funcionan. Bueno, pero ¿qué pasó con los niños antes de que conozcamos tu caso? También tenían una oportunidad de ir a jugar. Los papás me preguntaron hoy si yo ya lo tenía por la fecha y les dije que todavía no, que la fecha normal estaba a 2 meses desde que yo lo solicité. Entonces me dijeron, entonces mis niños tampoco van. Ahora uno está solicitando pasaporte y son 2 meses más o menos las citas. ¿Por qué tanto? Por la demanda. Pero ves, aquí todo está vacío, como que no era demanda de nada. Pero están, por eso como ¿están dónde? Atendimos, porque como te le decía, que tenemos horarios de las 6 de la mañana. Pero ahorita estás vacío. ¿Por qué no hay gente trabajando? O sea, yo entiendo demanda, cola afuera, gente aquí, la gente trabajando a 1000 por hora. Pero aquí no nos están atendiendo a nadie. Pero se van de salida. Y aquí se supone que termina de atender a las 6. Aquí no estás atendiendo
a nadie. Porque no hay nadie afuera. Entonces, ¿no que hay demanda? Lo que no hay son citas. Demandas y hay, aquí tienes una persona. Ahora que nos cuente lo que te dijeron. Tú venís aquí y pedís que te aceleren, que te urge, sí, porque tenés que ir a sacar la visa, uh-huh, con el pasaporte de visa. Exacto. Uh-huh. Pedí el favor, la atención, mostré la carta y me dijeron que lo que me podían ofrecer es una extensión de 18 meses para poder utilizarlo y que ese me lo podían hacer inmediatamente sin tanto tiempo. ¿Y tú creo ya, que es la misma y tú cantidad habías, de tiempo. ¿Tú ya habías pagado yo ya el pasaporte? Pagado el trámite para la renovación del pasaporte. Y darle su pasaporte. ¿Cuál es la diferencia? Él quiere su pasaporte para 5, para 10 años lo pagaste o para 5. Para 5. Lo para 5 años. Es hacer su viaje. No, él necesita su pasaporte. ¿Por qué no se lo pueden dar? No hay cartillas. Lo que él necesita es un documento urgente. Entonces, pues por 18 meses. O 3 años. Era el otro servicio que le decía que tenemos por 3 años. ¿Y por qué no? Si pagó un pasaporte. Él pagó un pasaporte. Lo viene a tramitar la fecha de su cita, o sea, no se le está... Lo viene a tragar, o sea, ¿para qué entonces te lo alargan? Aquí no hay gente, ¿por qué no le pueden dar su pasaporte a un vecino que viene y dice, me urge mi pasaporte? Pero está la extensión de la extensión, no entiendo yo el tema de la extensión. Él pagó por un pasaporte y tú le das una extensión de pasaporte. Y va a volver a venir en... Con su boleta, porque su boleta... Va a volver con su boleta y ahí le dan su pasaporte, o sea, esa extensión... Serás para 18 meses y en un mes, ¿cuándo tenés la cita? El 17 de julio. El 17 de julio, en un mes y medio, va a venir a hacer el trámite dos veces. ¿Encuentra usted, vecino, lógica a venir en dos meses? Puede hacer el trámite también, poderlo enviar, pues, o sea, no es necesario. Porque tiene la, o sea, ¿cuál es el trámite que necesita él hacer, pues? Su pasaporte, por el que pagó. O sea, es para que me puedan enviar la carta para ir entonces, a la él se le ofreció la vigencia del pasaporte. Sí. Entonces, él tiene un documento que esté vigente para poder... Bueno, él quiere un pasaporte, pagó por un pasaporte, dos meses quiere que se lo adelanten, ¿por qué no le pueden dar ahorita su pasaporte? Pero puede tener lo que le decía, lo de la extensión de la vigencia. Pues podemos ir a ver si hay pasaporte, dos. ¿Cuántos pasaportes? Yo aquí lo que siento es que... Bueno, aquí lo que siento yo es que estos no tienen pasaporte. Vea usted, dos meses esperando, esto está vacío, aquí no hay nadie trabajando. Yo quisiera que me presentaran la nómina de la gente, aquí hay plazas fantasmas. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué tanto cuesta servirle bien a los guatemaltecos? Lo que sucede es que no están solo concentrados aquí en esta área, ¿no? Los trabajadores. O sea que hay problemas de dinero para contratar más gente. No, concentrados aquí le... Mira, contanos qué le dijeron al amigo que venía antes que tú, porque ustedes cuando se van a topar con una pared de indiferencia, es difícil solucionarlo, pero vaya haciéndose una idea. Había unos amigos aquí adelante de tuyo que había también otras piden... personas que estaban solicitando lo mismo con urgencia, uh-huh, el trámite de pasaporte y les refirieron la sede de Zacapa. Que si querían que se fueran a Zacapa. Y que igual era de mes y medio también para ofrecer. Igual era de mes a mes y medio porque ya no se podía. O sea, aquí está vacío, usted no se pierda aquí, aquí está vacío, pero les dijiste váyanse a Zacapa. ¿Dónde está la gente vos? ¿Dónde está el que tiene que estar sentado aquí hasta ahora? Como le decía, están distribuidos. ¿Dónde? También, allá están también en atención. Pero aquí, pero este del 15, ¿dónde está el que va aquí? ¿Dónde está el 16? ¿Está ahí? ¿No está teniendo nada? ¿Está sin hacer nada? Aquí te están pidiendo un pasaporte nuevo. Aquí te vienen a pedir un pasaporte nuevo y decís, te voy a dar 18 meses. Estaba la persona ahí afuera y lo atendieron, me parece que sí. ¿A él? ¿Por qué no le dan un paso? Se fue molesto, me dijo que lo había. Y le ofrecieron el servicio. Se fue, bravo. Le ofrecieron el servicio. ¿Qué es él? ¿Qué le dijeron? Que se fuera a Zacapa. Sí, mejor se retiró porque dice que iba a perder también su viaje por lo mismo. Entonces ahí cuando yo me quedé como que, igual, a mí no me conviene tener la prórroga del pasaporte por lo que dice el licenciado. Las transmisiones populares y también están comunicadas también en todo también el mundo para poder aceptar la extensión de la vigencia del pasaporte. No, es la misma cantidad de tiempo. Pero mira, pues, ¿por qué me querés meter? ¿Por qué querés meter a los vecinos en un problema de venir hoy y volver a venir en mes y medio? Necesario porque no va a ser necesario. Sí, porque lo van a poder enviar a través de un courier. Pueden hacerlo, no puede ser no necesariamente presencial. Puede ser en un courier para venir a tomarte huellas, para sacar tu pasaporte en un courier. Para la extensión de la vigencia del pasaporte. No, él le pueden dar la vigencia ahorita.
y en dos meses o un mes y medio venir otra vez. Claro. Por eso, no era necesario que viniera hoy sin estar la extensión de la vigencia y vendía la fecha. Por Dios santo. Por Dios santo. Por Dios santo. Usted que se ha venido a topar aquí, a querer que le tramiten su pasaporte. Lo quiere. Es una obligación del Estado dárselo. Es una obligación en tenerlo. Y le dicen, quiero un pasaporte. Y le dicen, mire, váyase a Zacapa. Váyase a otro lado. Le voy a dar una extensión. Y se viene a encontrar con alguien que tiene esto vacío, que tiene gente sin trabajando. No, necesito el pasaporte. Yo necesito un pasaporte. Para poder pasar ahí a tratar. Necesita un pasaporte, como todos. A mí me ofrecen una extensión y te digo, no, gracias, yo quiero mi pasaporte, porque por eso lo pago. Y pago saber ni cuánta gente que está aquí. Y mire usted, y vea, le dan la fecha de su cita en dos meses. Hace tiempo tenían seis. Y aquí se paga, aquí está vacío, la gente anda de plaza fantasma, se la llevan a pasear, saber ni a dónde. Dame el listado de la gente y me dicen qué lado están. Tráete el listado de los 20 que están trabajando acá, por favor. ¿Cuántas citas hay para mí en la tarde? Vamos a ver cuántas citas hay, porque miren, no se vale que el mundo en horas o en minutos te entregue tu documento. Y que te vengas que venir a enfrentar a un país donde te dan tu documento en meses. Y todavía la solución, que de verdad yo una vez viajé con el pasaporte con esa extensión de 6 meses. Por supuesto eran 6 meses porque no habían cartillas. ¿Y por qué cree usted que no hay cartillas, vecino guatemalteco? Porque no se las adjudicaron al proveedor amigo. Porque en las cartillas logran algunos que han sido directores conseguir su parte. ¿De qué sirve alargar el tiempo de atención hasta las 7 de la noche si no hay nadie aquí? Ahorita vamos a preguntar eso, porque vamos a preguntar dónde está la gente. Pusieron dos turnos porque las colas o los tiempos eran de muchos meses. ¿De qué nos sirve que estemos pagando dos turnos de personas si se dan 6 meses, no se atienden emergencias? Insisten, pero el verdadero problema, para que usted vaya entendiendo, lo que le pega a la corrupción, esa necesidad de quererle entregar a una persona específica, la compra, armar la compra para el amigo. Y cuando no gana el amigo, la trazamos, la volteamos. Aquí lo que hay, de verdad, no encuentro otra explicación. O es un problema de pasaportes, o es un problema de plazas fantasmas. ¿Dónde está la gente aquí trabajando? Hoy nos dicen, vecinos, estamos en el Instituto de Migración, nos comentaron que ya otra vez son 2-3 meses para atender. Hace unos meses que venimos acá, pusieron doble turno de 7 de la mañana o de 6 de la mañana a 6 de la tarde, justamente para acelerar los procesos de entrega por la alta demanda. Pero venimos hoy a las 3 de la tarde, 3 y media, ahora tenemos 15 minutos acá. Venimos hoy aquí a las 3. Usted tiene que le siguen dando citas para 2 meses. Viene aquí a pedir que por favor le adelanten su cita porque tiene una emergencia. Porque quiere su pasaporte. Es que ¿qué tiene de malo? Querer uno su pasaporte. Hay gente que le da nervios no tener pasaporte vigente. Y lo quiere. Vienen aquí a pedir que le den su pasaporte y le dicen que no. ¿Sabe? Ahí le voy a dar una prórroga. Mientras que no le dan su pasaporte, esto está vacío. Ya le conté, voy a volver a contar, porque mire usted, aquí hay 20 lugares en los que se suponen que atienden. De esos 20 tenemos una persona trabajando acá, una que está ahí trabajando, que ahorita no está atendiendo a nadie. Aquí hay otro caballero, 2, que tampoco está atendiendo a nadie. 3, 4, no están atendiendo a nadie. 4 personas, porque no sé. 4. 4. 4 personas. 4 personas de 20. Aquí no hay.
Aquí hay uno más, 5. No hay. Y aquí tenemos uno más, 6. 6 de 20. Que no están atendiendo a alguien. Pues aquí están cumpliendo con su trabajo, me imagino que no entra nadie. Porque alguien allá afuera toma la decisión de quién entra y quién no entra. Alguien allá afuera toma la decisión de quién no entra. Y las citas cada 2 meses. Si a usted le urge su pasaporte, se le olvidó que estaba vencido. Y la ineficiencia, es bien fácil hacérsela caer a los demás. La ineficiencia es bien fácil decir, y usted como no se dio cuenta que su pasaporte se va a vencer, arréglelo antes de 6 meses. La ineficiencia de no poder comprar cartillas le va a hacer a usted decir, mire, pues, compre cartillas o consiga cartillas, perdón, o le voy a poner una sticker en la parte de atrás para darle 6 meses de vigencia en su pasaporte. En el portal nos dice aquí que no hay posibilidad, no hay disponibilidad. Y también no hay disponibilidad el martes ni el miércoles. Entonces usted quiere... Si usted quiere asignarse hoy una cita, se la dan hasta el 8 de agosto. En 2 meses, casi y medio. Bueno, 2 meses, 10 días. Y mientras tanto aquí está vacío. Pagándole a trabajadores. O sea, no sé si no están pagando, pues. O dónde están. ¿Qué tan difícil puede ser organizar esto? Contratar gente que sepa de procesos. Cuellos de botella. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Usted podría hoy con una emergencia venir aquí. No hay personas. Le dan su pasaporte. Mire, pero no se le olvide esto. Sino que esto es lo que de verdad no podemos permitir. ¿Sabe qué es lo que no podemos permitir? Que usted es ciudadano con derechos. Por supuesto también tiene sus obligaciones. Que usted ciudadano tenga que venir aquí a explicarle a alguien que no conoce. Y a contarle a alguien que no conoce sus problemas, sus dolores, sus emergencias, para ver si lo dejan entrar a que le den una cita. Eso de verdad que es lo que a mí más, no solo me ofende, más me da miedo, que nosotros creamos que es normal venirle a contar nuestros problemas a un funcionario solo para que decida, ¿me da pasaporte? O no me da pasaporte. Eso es terrible. Eso es terrible. Aquí todavía faltan 2 horas de trabajo y no vemos que entre gente ni nada. El director insistía en que la persona que estaba aquí a cargo insistía en que hay listas que andan en no sé qué giras. Pero vea usted, ¿cómo logramos mejorar si son incapaces de contratar personas? Vea, aquí podrían estar 2 personas sentadas, taipeando y reduciendo la demanda de pasaportes de 2 meses a minutos, como es en El Salvador. Como es en otros países. Pero aquí parece que pues usted como vecino, no importa, aquí es todo como en la muni, usted tiene la culpa, usted vecino que porque se baña no hay agua, usted que porque sale hay tráfico, usted porque no tiene, hace las cosas con tiempo, tiene que ver con esto. Miren ustedes el tiempo que a un director le tarda en contarnos dónde están las personas. Buenas tardes.
llegaron. Bueno, que acaban de entrar dos personas a trabajar que no sabemos dónde está. ¿Por qué no estaban antes en el trabajo? Vamos a ver qué excusa nos dan ahora. A ver si no fueron a llamar a más gente. Igual, siguen sin hacer nada. No se le va a olvidar lo que nos dijo el encargado acá del centro. Él lo que nos dijo fue que estaban en gira en San Marcos, en Zacapa, no sé dónde. Abraham Samuel, pues desde luego. Bueno, no sé qué tanto se tardan, mira, para que usted se dé cuenta. Vamos a ver si ahí viene la lista. Hola, ¿qué tal está? Johanna Lucrecia, medida de Montevideo. Bueno, esta es la lista de los que trabajan acá. Zona 4, incluyendo el área consular, que está en el memorial de hoy. Zona 4. Y tenemos también lo que le decía, que estamos en el... Uh-huh. Hola, ¿qué tal está? Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué tal? Bueno, aquí tenemos, estos capturas son de los que estamos hablando, los que tienen que estar aquí sentados, ¿cómo se llaman? No, este es un listado de cómo está el personal asignado a una función que ellos tienen. Pero usted lo que necesita ver es lo de la nómina. Las personas que están, estos 20 que deben estar trabajando acá, ¿quiénes son los que están ahorita? Sí, ¿capturas son? Sí. ¿Sí? ¿Qué? Aquí está. ¿Aquí dice impresión? Sí, aquí dice captura. No. Captura, uno de captura. Luis Enrique Aquino Monterroso, ¿ese está en la mañana o en la tarde? En la tarde. ¿Dónde está Luis Enrique? Aquí está. Hay que preguntar dónde está. Hay que preguntar ahorita. No sabemos ni en qué lugar está ubicado. Sí, aquí en captura. Captura, captura 16, 17, 18. ¿Se rotan? Sí, se rotan. Bueno, aquí tenemos uno, captura. Vamos a ver cuántas capturas van a venir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 de captura. Sí, ahí puede ver también que están asignados personal a administrativo, ¿verdad? Puede ver administrativo. El personal administrativo. ¿Cuál es un personal administrativo? Aquí. Ajá. Tenemos el personal de bodega, administrativo. Pero eso no son captura, o el encargado de bodega puede venir a meter datos de los que tienen su pasaporte. Están capacitados para hacerlo, pero no son ¿pueden? Pueden hacerlo. Están capacitados ¿pueden hacerlo? Para hacerlo. Dios mío, alguien que está en bodega puede venir. Ah, pero es que no vamos a... La bodega no es una bodega de... Pues, de... Otra vez, aquí hay 20 personas que están asignados a esto. Y aquí solo tenemos... Habían 5 o 6, creo, y acaban de entrar 2. Sí, como le decía. ¿Andaban tarde? No, para nada. ¿Dónde están? En bodega, como le digo. En bodega. Actividades administrativas también. Es que tan grande es el tan área grande. Y el centro para atender. Sí, ves. Sí, ves. Tan grande. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas para bodega. ¿Qué harán estas 6 personas en bodegas? Bodega. ¿Para ir a ver? Sí, ¿cómo? ¿Qué hacen en bodega? Vamos a ver si hay tanta gente, tenemos que sacar de aquí para allá. En la bodega de los pasaportes no podemos sí, ingresar ahí. Ahí donde no hay pasaportes. ¿Cuántos pasaportes tienen ahorita aquí en inventario? Tenemos más de 100 mil pasaportes. Más de 100 mil. ¿Por qué no le damos a la gente su pasaporte si hay 100 mil? Necesitar su pasaporte, como le decía, de la atención. Pero hay algunos que les dan su sello. En lugar de darle su pasaporte, les dan una prórroga. Puro tercer mundo. Mira, yo una vez fui, me acuerdo, salí de viaje y se me quedan viendo con la prórroga. ¿Y esto qué es? Todavía fueron a preguntar. Y todavía me dice el de migración de Cerrado, qué vergüenza estos pasaportes. Lo importante, ¿sabes? Primero creer en los servicios realmente que servimos como instituciones guatemaltecas, ¿verdad? ¿Y tú crees que agregarle una hoja en lugar de darle a cada quien su pasaporte? Seguro, realmente ¿sí? Que cumple con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional. Sí, son estándares de seguridad que cumplen por lo menos con las medidas mínimas. No, o sea, ¿tú crees que es lo correcto agregar esos 6 o 18 meses en lugar de... Lo correcto es que estamos identificando a los guatemaltecos, que es lo que ellos quieren, tener un documento... Imagínese usted que llega usted con su DPI a que se lo cambien y le dicen, mire, no hay cartilla, ahí lo va a poner un sello en el que dice se prorroga 10 años. Por favor, hombre. No estamos hablando del mismo. Hay que ser serio. Hay que ser serios. Por favor, cuéntenos. Bueno, siga defendiendo la prórroga.
los 2 meses que se tardan en dar un pasaporte, siga defendiendo que aquí no hay nadie ahorita trabajando, solo el, ni el 40% de personas, pero cuéntenos. Gracias. Pues la verdad que no es un, el no tener, no poder dar un documento o no querer dar un documento. Es un documento, como decía el licenciado Sosa, es un documento o la extensión de la vigencia, es un documento a través de un documento seguro, ¿verdad? Con medidas de seguridad, y realmente es para facilitar, es un nuevo servicio que se le está prestando a los guatemaltecos. Para facilitarle, le voy a decir que es lo que hay que hacer para. Pero los trámites, los trámites. Le voy a decir qué es lo que hay que hacer para facilitarle la vida a los guatemaltecos. No es tan difícil. Denle su pasaporte a la gente en 24 horas, en pocos días, no en 2 meses, no con una prórroga. Eso de verdad no se usa en otros lados. Solo en los lugares donde no hay pasaporte, donde no hay capacidad operativa, administrativa. Aquí tienen ustedes gente trabajando que no han atendido a nadie. Ahorita llevo media hora acá, una persona han atendido. Una persona. Y 2 meses para la cita. O sea, si hay capacidad, ¿qué es lo que está fallando? Yo lo que quisiera es que entendiéramos qué es lo que está fallando para que se tarden 2 meses si aquí está vacío. Y el portal lleno. No hay nadie. Platicando, vacíos, hasta grabé videos, que ahí se los mando. Gracias. ¿Cómo se defienden de esto? No hay demanda, como le decía. No hay demanda. No hay demanda. ¿Hay o no hay demanda? Sí, perdón, que tengo una alta demanda. Aquí tenés 20 gente que le pagamos, mira. Si a mí me pagan, tengo la vuelta de pago y todo, pero hasta 2 meses tengo que venir. Pero si tengo su licencia y va a viajar. Yo voy a viajar mañana, vengo a una extensión porque no hay espacio. Tú me hiciste entre 2 meses, aquí está. Y tienes que regresar en 2 semanas, 3 semanas. ¿Cuándo tenías tu cita? El 31 de julio. El 31 de julio tiene que regresar a que le den su pasaporte. Es que saben qué es lo que es bien fácil, tirarle la chibolita de la mala administración a los vecinos. Entonces aquí, ¿quién es el que sale perdiendo? Los usuarios que van a tener que regresar en 30 días. Y sabe también quién sale perdiendo, porque esa impresión de la prórroga que le están haciendo, algo le cuesta al Estado. Pero como no son ellos los que de su bolsa pagan la ineficiencia, que la pague alguien más. Y vean ustedes cómo vienen a defender esto vacío. Es que a mí me daría vergüenza ver que hay gente que a los 2 meses, y no soy yo capaz de entregarle un documento, es que si esta fuera mi empresa, tendría que despedir a todos. Bueno, no a todos, a los jefes, pues, porque aquí la gente está lista para trabajar, no exageremos, pues, ¿verdad? Aquí lo que fallan son las cabezas. Y lo defienden dando los servicios de migración. Qué terrible. A él, por ejemplo, ¿por qué no le pueden dar hoy su pasaporte? Se le da extensión de vigencia para que. Pero no quiere extensión, él prefiere el otro. Le dan extensión porque se tiene que ir. Porque le urge. ¿Por qué le urge? Y en un mes lo vas a hacer regresar. Es un nuevo servicio. Ante la ineficiencia de no poder dar un pasaporte. ¿Usted estaría contenta como él que le dan, hoy le dan su vigencia y en un mes tiene que volver a venir? Pues estaría contenta. Está el tiempo del muchacho que está ahí. Ya gastamos tiempo. Mira, ya gastamos la impresión o el sello, no sé yo qué le pusieron. Y aquí dicen que se irían contentos. La verdad es que vamos a citar al director de migración para que nos venga a explicar cómo puede tener esta gente acá, para que nos venga a explicar qué planes tiene, para que como en cualquier país, en El Salvador, de verdad que ni siquiera estamos hablando de otro mundo, en El Salvador a usted hay que volarse 2 meses o más para que le den una cita. Y esto, vacío. Preguntan nuestros personas, ¿de qué sirve estar pagando hasta las 7 de la noche si no hacen nada? Sí, se está atendiendo a la gente que venga, se la tiene. De verdad, tenemos gente hasta las 7 que no sabemos todavía dónde están, ¿verdad? Pero tú sabes de quiénes están aquí, solo terminamos de decir quién no vino a trabajar hoy y por qué no está. Explican. Hay dos turnos. Sí, porque no pueden estar aquí. O sea, de 10 horas cada uno. Sí, o sea, ¿cuánta gente debería estar hoy aquí? En sí, trabajando. Ahorita. ¿Ahorita quién captura de datos? Unas siete personas. ¿Cuántas? Como tenemos el móvil de Morales, le decía, por cuarta vez. ¿Pero quién maneja esto?
¿Cuántas personas deberían estar aquí trabajando? ¿Dos, seis, ocho, diez? Siete. Bueno, contemos. ¿Siete de captura? Pero ¿siete aquí? Dos capturadores en el Morales. Que tenemos ahí dos en Morales. Ahí me cuenta, vecino, cómo le está yendo en Morales, Isabel. Sí. Morales, ahí tal vez están dando algún servicio a usted. ¿Verá? Bueno, veamos. Veamos, tienen que haber siete, ¿es esto? ¿Te sabes los nombres? No sabes de los que están. Siete. Aquí hay uno. ¿Te dijiste siete en captura? Como usted me dijo en el turno. Pero eso, el turno. Imagínate que tú sos el encargado de aquí. Cinco. Este es tu chance. Y no sabes cuántas personas hay acá. Ya le dije cinco. Cinco. De captura. Ahí hay uno. Aquí. Cinco. Va. Órale. Aquí tiene que haber cinco. Uno. Ay, Dios mío. Dos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete hay acá, aquí hay siete, aquí hay siete. El vecino es que también usted no le recomienda que haga la extensión. No, yo no quiero, a mí no me. Aquí hay siete. ¿Sí? Aquí hay siete personas. ¿No dijiste que habían cinco, pues? Pero hay alguien. Usted tiene un encargado. De su negocio, ¿cuánta gente vino a trabajar hoy? Siete, cinco. Eso nos preguntan los vecinos, asustados. No hay gente que deberían de estar haciendo. Lo de, le decía que tenemos un archivo, tenemos personal en administrativo, una bodega. Pero no sé qué más detalles hay que entrar ahí en esto, pues. Usted, vecino, se gastan su dinero pagando gente que está acá sin tener trabajo. Habían dos personas que entraron. El encargado no sabe cuánta gente hay acá. No sabe si hay cinco o siete. Tiene 20 personas aquí asignadas. A ver dónde están. Dicen que andan por Morales. No sabemos. Y ahí en las redes sociales, mira, en las redes sociales. En las redes sociales. Pues ahí van a ver, ahí están sacando ustedes uno de sus mensajes de mentiras, donde dice vine y a los 5 minutos me dio mi pasaporte. Pues ni modo, 2 meses para que te lo den. Los 2 meses. Pero es el director de migración quien tendrá que llegar al aeropuerto, el director de migración tendrá que llegar al despacho a explicarnos por qué otra vez son 2 meses, por qué tenemos una persona que dice que hay 5, que hay 7, que no nos puede explicar dónde están y que nos manda a las redes sociales para investigar dónde están. Parece que se les olvida lo importante que es rendirle cuentas a usted. Mientras usted quiere su pasaporte y son 2 meses y ve acá, vacío, igual que la vez pasada, usted sufriendo los embates de la mala administración del Estado. Bueno, vecino, le seguimos dando seguimiento porque no se vale que en algo tan sencillo como es entregarle un documento tengamos que hacer. Pues yo aquí, oigan, se ríen de que es tan sencillo. En otros países se lo dan el mismo día sin citas. En El Salvador, en Estados Unidos, en las embajadas de El Salvador le dan el pasaporte el mismo día. Pero como no son ellos los que aseguro a ellos, probablemente sí tienen algún aquí, un engranaje más rápido para que se los den. O no son ellos los que tienen que venir a contarles sus historias, sus tristezas, sus urgencias. No les importa. No se vale esa actitud en la administración pública. No se vale. Pero bueno, el director nos tendrá que llegar a explicar qué hacen estas personas y dónde está. Que tengan buenas tardes, señores, y esperamos que le puedan dar el pasaporte al amigo que quiere viajar a México. Mira.